Y arrancando, voy a jugar un ratito porque ando con ganas de terminar este juego. Está medio fuerte. Me estaba metiendo al otro juego. Estamos jugando el Bowser Fury. Son dos en uno este. Viajo un rato porque quiero terminarlo ya. Este es un juego que está bueno. Lo que me gusta jugar estos Marios así, tipo más plataformas, que no necesitas jugar así tramos de una hora y media, dos horas. Con que juegues un rato, adelantás. Y eso es lo bueno. Ya hicimos toda esta isla. Hicimos esta, nos queda la isla del frente. Esta isla que tiene un par de cositas. Y acá ya hay toda una zona nueva. Bueno, así que... Ah, espera. Espera. Antes que nada, vamos a ver... No, este no. Bueno, todo esto está bien. Había como una cosita más que quería hacer, pero no era por acá. Hay algo con un... Bueno, vamos. ¡Oh! Se me salió de control. Skating. Pará, se me... todo lado. Bueno. Es como que puedo doblar por un lado y se te va para el otro. ¿No? Basta. Nunca se me había complicado tanto. Pero. Yo había visto por acá. Era un poquito más arriba. Ahí había como algo. Ah, monedas nomás. Sí. Creo que otras cosas escondidas no puede ser. No entendí para qué era eso, pero bueno. Bueno, de este lado era como más fácil subir.
Más difícil de manejar ese. Ahí estaba lo que quería hacer. Pensé que me iba a tirar más lejos. Es que copado, se puede meter dentro de la caparazón. Qué copado. A ver qué esta competición. Me gusta. Taca, 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 taca. Tengo que subir. Ah, llegar a los gatitos. No, me equivoqué y no llego. Llegué. Qué pedo. Ya está por salir Bowser. Vamos a donde está la campanita. Che, lo que me estoy fijando es que acá, por alguna extraña razón, que llevan hasta arriba. Ahí vamos. Yo vi algo por ahí. Ah, me recaí. Madre. Ah, está bastante complicadita esta parte. No se puede pasar por ninguna parte. Bueno, ah, bueno, ahí viene, viene. Oh, bueno, vamos con Mario Gatito.
No, pará. ¿Cómo hago para iluminar eso? Bueno, ahora ya sabemos que este es el que nos tira a la girada. Bueno. Está bueno, porque okay, esto ilumina. Acá hay que doblar, ¿no? ¿Qué reto importante? No se ve ni miércoles. Acá tampoco. Pobre bichito, le doy. Sí. Porquería. Me quedan dos nomás, sí, como te lo digo. Capaz que no se sube por acá para conseguir.
No. Ahí viene Bowser. Again. Bueno, lo bueno que venga Bowser es que... Qué lindo, pues, se ve así. Se ve todo, se ve todo. Ay, me caí. Vamos. Me queda uno solo. Piripi, piripi. ¿Quién me escribió? ¿Cómo va, Mauri? No sé si estás mirando, estaba concentrado. Bien, bien, acá andamos ahí consiguiendo soles gatunos. En cada zona están esos gatitos que están ahí abajo, ¿viste? Abajo de la pantalla. Sería por acá. Bueno, en cada sol tendrán escondido y eso es lo que tienen que hacer. Conseguir esos gatitos. Che, tengo uno solo. Y me quedan uno, dos. Uno. ¿Y dónde está el otro? El otro está por allá arriba. Uno solito, amiga. Así que vamos bien. Y casi finiquito esta zona, que bastante complicadita era, ¿eh? Ya termino este juego y empiezo un Zelda. Así que ahí necesito el apoyo de todos. Ahí sí, necesito el apoyo del Zelda Majora's Mask. El de Nintendo lo habrá tenido. Bueno, joya.
Terminé esta zona. Complicada que esta zona igual. Está lleno de plataformas así, ¿viste? Ah, que acá hay... Gatito. Acá hay otro sol, hay que llegar a los 40. Ah, ya está, es re fácil este. Destruye los bloques de furia. No sé cuántos soles hay que juntar en total, creo que son como 60 y ahí como que le puedo dar una viaba y termina el juego. La idea es... Conseguimos otro, no fueron tan difíciles. Yo lo que no estoy entendiendo por qué se me ponen. Es como que Bowser cuando. Ah, acá dice casa de monedas azules. Ah, bueno, espera. Vale. Pues ya de pedo lo encontré. Lo bueno de encontrar ahí lo espanto. Bueno, ya me voy a ir, ya conseguí esto, ya unas moneditas más, son unas moneditas más.
No le gustó ni miércoles. Bueno, vamos a guardar. Vamos un ratito más.